visita, pero esto, esta fiesta que se vive con las luces en el cielo, todavía no termina. Escuchemos el himno nacional del Perú. Así estamos en el arranque de las clasificatorias. Será tiro de esquina Micola, que favorece a Paraguay. Ha quedado frente a la pelota para acariciarla Blas Riveros. En el área espera Gómez, en el área espera Malbuena. Aquí está pelota, primer palo. Tiene que sacarla de ahí. El peligro no ha pasado. Busca Ábalos. Llega Sosa, Sosa, se va a meter Sosa. Hasta aquí nomás, stop, zona restringida, le dice Yoshi. El balón se va del terreno, será tiro de esquina. Vícola nuevamente para Paraguay. Hay que tener cuidado con los balones parados. Peligroso este córner de Paraguay, la pelota terminó en el segundo palo. La podrían haber empujado, terminamos defendiendo con todo este balón detenido. Después de esta pelota voy con Pedro, que está justo detrás del arco de Galese. Aquí se va a jugar la pelotita parada, el balón detenido. Se toman las marcas en área de Perú, Matonte, indicaciones. Me parece que es a Rojas, sí, que se venía tomando ahí con Trauco. Aquí va, será tiro de esquina, busca Paraguay, pelota de altura. ¡Ah! Viene el despeje, insiste otra vez, bien Galese, bien Pedro, tranquilo, seguro. Y de Pedro Galese voy con Pedro García, Pedro Eloy. El que tenía más cerca a Galese era Gómez, que había subido justamente para esa pelota parada. Paraguay tiene mucha capacidad para llegar a ese balón parado, por eso Galese reclamaba. Eso, ahora, punto aparte, la barrida de Yotún fue providencial, ¿eh? Estaba perdiendo Almirón, vamos, saca el centro, aquí está Trauco, pelota en el área, no podía, Paolo, oh, le sobraba en ataque al equipo peruano, y ahora sale Paraguay, y ahora va a buscar la pelota, ojo, que rapidísimo Ábalos, aquí estaba, la metió segundo, metió tercero, sigue con la pelota, Sosa, le comete falta, el árbitro dice que será amarilla para Advíncula, y será tiro libre para Paraguay. Lo cortó Advíncula, había roto en velocidad Sosa, es muy rápido, trasladando la pelota. Ábalos jalaba la marca de los dos centrales. Primero había superado a Polo, Advíncula lo estaba por alcanzar. No sé si era tan necesaria la falta, pero Lucho la entendió así. Cortó y se gana la primera amarilla del partido. Lo estaba por pasar y le cruzó el cuerpo Sosa en el momento justo porque estaba Abraham delante. Pero ya Lucho había decidido ir por la pelota. La jugada anterior de Perú fue buena en ataque. Trauco encontró a Carrillo, pero Carrillo por izquierda solamente tiene la opción de salir para adentro. Se la jugó a Yoshi y no logramos concretar porque Polo se había cerrado con Guerrero para llegar a ese segundo balón. Balbuena, largo para Sosa, Sosa. Es tiro libre para Paraguay. Y lo botó en el... Y Perú se queda con 10. Segundo amarillo para Díncula. Y Perú se queda con 10. No sé si la jugada es. Es tiro libre para Paraguay en 44 minutos de la primera parte. Sosa. Todas las tarjetas las han anulado de Sosa. Fue la primera. Levanta el pie. Voy a sacar a María, como no. El riesgo de jugar. Y creo que Reynoso lo estaba leyendo. Por eso llamó Corso. De la situación. Pero está claro que tenía la posibilidad de la variante para los segundos 45. Voy contigo, Pedro. Sale resignado Advíncula. Ahí se va a cruzar con Reynoso. Que le da una palmada en la cabeza, como diciendo. Bueno, es que en realidad ahí reventó la botella Advíncula. El público protesta. Lo que pasa es que Perú no tiene postura. Aquí está Sosa, Almirón es el receptor, la marca será de Trauco, aquí está Almirón, toca Paraguay, insiste ahora con Romero Gamarra, pasó habilitado Almirón, la más clara, Galese, gracias Pedro, gracias Pedro, falta. Gracias Galese. Enorme.
Galese, ¿eh? Enorme Galese. Primera jugada que, en la que Almirón logra ganarle la línea por dentro, por el carril entre Trauco y Abraham. Romero Gamarra lo vio muy bien. Le metió la pelota precisa. Y Galese nunca le regaló ninguno de los dos palos. Va con las rodillas. Y tratar de que termine el primer tiempo para replantear en el inicio del segundo. Se va a jugar el tiro libre a favor de Paraguay. Perú está con 10. Sosa va al área. Blas Riveros será el encargado de acariciarlo, ¿no? A ver, al arco. Otra vez ese travesaño bendito que nos salva. Por eso seguimos 0-0. Insiste Blas Riveros, insiste Paraguay. Aquí está Sosa. La marca ahora por ese lado es de Araujo. Sigue Sosa. Pelota pasada, le sobra a todos. Almirón que no controla. Balbuena tampoco. El balón se va del terreno. Lo mejor que nos puede pasar es que acabe la primera parte. Será tiro de esquina. Bicola para Paraguay. Y hay que defender este córner, ¿eh? No sé si la... Bicola a favor de Paraguay. Galese. El balón que se va del terreno nuevamente. Será tiro de esquina. Bicola otra vez grande, otra vez enorme. Otra vez importante, Pedro Galese. El arquero que tenemos, ¿eh? La pelota que sacó. Ganaron ellos el balón en el primer palo y la saca con la rodilla. Increíble. ¿No? De casualidad tiene, con el de hoy, 98 increíble partidos con Perú. Se viene entonces Ascuez y se viene una variante en Paraguay también. Ya nos lo va a contar Michael, porque se viene Pablo. Pégale de ahí, pégale. ¡Le pegó! ¡Oh! ¡La pelota! ¡Que besa el travesaño! ¡Que toca el travesaño! La posibilidad más clara de Perú. Y ahora regresar porque viene Sosa, regresar todos porque viene Sosa. Aquí está Sosa, va Sosa, bien Aldo, estaba cayendo, va Polo para colaborar, será lateral para Paraguay, lateral te ha puesto, insiste Paraguay ahora, la pelota es controlada nuevamente por el equipo guaraní, espera Perú, mueve la pelota Paraguay, Almirón, el juego para Iván Piri, que se va a animar por el centro, oh, Renato, que juega prácticamente como central, Romero Gamarra le pegó al arco, palo. Insiste Sosa, vamos, insiste otra vez Perú, dos palos consecutivos, vamos Perú, vamos, vamos que falta poco, insiste Paraguay, insiste el equipo de Barros Esqueloto, se defiende Perú con 10, va el cuadro guaraní, a ver si tenemos otra como la de Paolo, primero Piris, domina Piris, juega para Almirón, centro de Almirón, Renato Tapia para sacar esa pelota, el balón en lo más alto, se defiende ahora Castillo. Insiste Paraguay.